It sound right, boy. La gente me señala, me apuntan con el dedo, susurra a mis espaldas, y a mí me importa un bledo. ¿Qué más les da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño. Yo sé que me critican, me consta que me odian, la envidia les corroe, mi vida les agobia. ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa. Mis circunstancias les insultan. Mi destino es el que yo elijo, el que yo elijo para mí. ¿A quién le importa nada? ¿A quién le importa lo que yo diga? Y así, ya sí. Ya sí, sí. Ay, no, qué horror. Ay, no, qué peor modos de estos bobos. Hola, ¿qué tal, amigos de Productora 69? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a esto que se llama La Pijamada Pride en Shock. ¿Cómo están? Bienvenidos. Despierta o dormida, pienso en ti. Ay, ¿te acuerdas cómo empezaba esa canción? Como todos los días. Y como no, no decía, hoy ya no estás aquí, como, y cada, como cada mañana, y como cada día, pienso en ti. Y agarraba las flores y empezaba a cantar, pero traía la de amarillo azul, sí, media luz, voy pintando de colores tus besos, amarillo azul. Yo la imitaba en aquellos años. Ay, yo la, la sigues imitando, que la haces al cuento también. Cantar, quítame ese hombre del corazón, quítame su cuerpo, su tentación. Anda, quítalo tú, anda, quítalo tú. Pero la versión grupera, mi yo, porque la quítame que ese como... hombre del corazón. A ver, baila. Trato de olvidar que él llegó a ser alguien. Ay, mejor me lo quito, porque si pones a uno sordo, de sordo y pone de malas. Como nunca nadie. Ay, yo. A la rurru niño, a la rurruía. Duérmase mi Fernando. Duérmase mi tía. Ya para terminar le decía. Ru 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 Fernán. Ru 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 Fernán. Y yo iba cabeceando y cuando le gritaba, ¿qué pasó? Ru 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 ru. Y desde ahí le digo el rurru. Ay, ahora el rurru. Oye, Orán, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos. Pero es que no está en mis manos. Me he enamorado. Me he enamorado. No, yo soy villana. No, no, pero te. Híjole. No, y no me has visto cuando ando trapeando. Soy honesta con él y contigo. Ay, yo la quiero y a ti te he olvidado. Ay, no, bueno, me concentro, Billy, me encanta. Neta, bueno, a mí me gusta el disco ese que tienes de Regina Orozco, el de música para lavar ropa, está re bueno. Que yo no oigo a Regina Orozco y mira, ay, que cómo es muy talentosa, no, pero me da hueva. Voy a cantar suavecito, 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 para llegar a tus oídos. A ver si queda o no queda, si no cambio a la de este, el otorrinolaringólogo. No, fíjate que tiene otra que dice, el hombre es como el oso, ¿cómo dice? Mientras más, ay, no, feo, más sabroso, así dice. Hola, hermana. Oye, pues ahora entiendo el éxito, mi George, ahora lo entiendo, fíjate nada más. Ay, me vino a abrir los ojos, doña Laura León. No, ¿te acuerdas cuando salía con sus chinos, Philip, así, y cantando la de... Yo no soy abusadora, yo no soy abusadora, yo no soy abusadora, yo no soy. Y era todo lo que hacía en toda la canción tú.
¿Qué le preguntaba? Tú me dejaste, tú no me querías, tú me dejaste, tú no me querías, y yo y ella, sufriendo sí, de noche y de día. Sí, sí, ¡ay! Tú me dejaste. Y ella agarrándose la falda, y yo no soy abusadora, yo no soy abusadora, yo no soy. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos. Soy Felipe Cruz, el Philip. Oigan, sean todos ustedes bienvenidos en esta noche de contienda, en esta noche en donde vamos a echar todo, todo, todo por la ventana. Absolutamente no nos vamos a quedar con nada. Y es que miren, hoy sí, pelea de vestidas, señores y señores. Tenemos absolutamente de todo para poder, pues, miren, tener una peleita en el ring, en el escenario, porque es un tiro bien cantado, una pelea anunciada, pero anunciada desde hace mucho tiempo, y les voy a decir de qué trata. Pero antes que nada, quiero decirles que sean todos ustedes bienvenidos a esto que es, híjole, no podemos decir que el Festival Oti, porque nos lo van a cobrar, pero, pues, ¿qué puede ser? Ay, 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 pues es un certamen, pero este no está viciado, ¿eh? Nada de que La Voz México, nada de que, la que era el otro, la operación Triunfo y esto, no, aquí todo es legal, aquí cada voto cuenta, y que si no, va a haber recuento de urnas, voto por voto y casilla por casilla. Lo importante es que gane la mejor, eso es indiscutible. Y aquí tenemos a la más escandalosa de toda la porra, a la que miren, no importa, si le dan donativos ella grita, ¡bravo! Y si no le dan donativos también, ¡bravo! Que si la deja don Alejandro, ¡bravo! De todas maneras, ella siempre grita. Mi queridísima Rose, la producer, la productora, ¿cómo estás, mi querida Rose? Aparécete, por favor. Esa soy yo, mi querido Philip. Buenas noches. Y yo aquí feliz, esperando a ver en qué va a terminar toda esta batalla. No, oye, es una batalla bastante reñida, porque mira, por los dos se cuecen, más bien por los dos lados se cuecen habas. Nuestro segundo gritón, bueno, pero ese no grita tanto, Rose, ¿cómo le vas a hacer? Pellízcale algo para que por lo menos diga algo, porque... No, ahorita va a gritar, verás. Porque si no, nuestra porra muda no va a ayudar de mucho. Aquí tenemos al don Alejandro. Don Alejandro, ¿cómo estás? Hola. Felipe. Hola, Rose, buenas noches, pues aquí en este gran festival. Bienvenido, Alex. Oye, pero ahora sí tienes que echarte unos gritotes y acá no, ponerte... No, va a ser con todo y con tubo y con pelucas y pestañas. Todo, por favor, todo. Mira que yo ya estuve produciendo al Alex Tobar y no salió barata la producción, entonces pues hay que apoyarlos ahora sí con todo. Cada quien a su cada cual, ¿no? Pero pues eres bienvenido, mi querido Alex. Muchas gracias, pues vamos, que gane la mejor. El tremendo Fernán, ¿qué onda, mi Fer? ¿Qué onda, Philip? ¿Cómo estás? Rose, bien, Alex, ¿y tú? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, muy bien. Aquí, mira, lo que te estaba escuchando y no sé si sea productora 69 o Club Rochelle, pues no sé dónde estaremos transmitiendo. O el cabaretito. No, ya. Ya no sé de dónde va a ser la transmisión. Julio Romero, ¿dónde andas, mi Julius? ¡Aquí andamos! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Alex Tobar! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarles! Mi querida Rosy, un beso para ti. No importa que estés en la porra contraria, siempre se puede cambiar, siempre se puede mejorar, y después de esta actuación que va a tener mi Alex, porque además yo soy su seco, lo entrené muy bien, le dimos ya sus gárgaras de bicarbonato, sus tragos de tequila, sus tragos de whisky, para que venga, mira, despejadito de la garganta. No, pues don Alex, ¿cómo están? Hola, Julius, mucho gusto. Fernán, y el Philip, que anduvo de madre riendo, todo esto es culpa de él, porque me... ¡Hora yo! Su lengua viperina, si él hubiera estado en la época de Adán y Eva, es el que da la manzana, así de plano, pues muy contento, mira, venimos preparados, el Alex, pues contrarreloj, lo preparamos, como al Rocky Balboa, esperemos que no salga tan madreado igual que el Rocky, ¿no? Pero bueno, ya estamos listos. O que no para salga No manches, olé, yo creí que era la red. ¡Alex Tobar! ¿Qué tal? Ahí han de estar afuera de tu casa, levantando la rebel esperando a ver a qué hora. En la tarde me estuvo diciendo el cortito,
¡Ay, tú, traidor! Ya te pasaste al equipo contrario. Pero miren, ni modo de dejarlo solito, chamaco. Si nada más son dos y luego, luego imagínate, me paso yo de este lado. Ese es un problema. No, 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 no. Eso se llama solidaridad, Rob. Si ellos están retando, tienen que trabajar su propia porra. Contigo ya son cuatro, Philip. No, imagínate, imagínate si contamos por kilo de cachete. No, no, hombre, ya les ganamos. Con eso, es correcto. Así es que aquí está el otro porrista de mi buen Alex Tobar. Ya me pasé yo del lado de los ñeros. Así es que aquí estamos y sí les vamos a ganar a productora. ¿Cómo no, de que no? Fíjate que pero no, ni con traidores nos ganan. Mira, ahí son, ¿eh? Ahí son cuatro contigo. Traidor ha ganado. ¿Eh? Ahí contigo son cuatro, acá nosotros tenemos más de 5,000. Tú dirás. ¡Ah! 5,324. Bueno, no crean que va a salir con una jotería y a cantar ahí. La... No va a salir. No más va a salir, exacto. Va a salir. No. El claro. Alex va a salir cantando una canción de machos, de hombre, de espartano. De mi vida. No. Escúchelo. Y con esa voz tan profunda que tiene, se van a quedar de a seis. Yo sé lo que les digo. No me va a hacer quedar mal mi amigo Alejandro. Así es que aquí se los presento. Pavarotti. Vamos a ver en este duelo de vestir, que diga de titanes. Aquí lo tenemos. Duelo de Tatianas, Filip. No le des ideas porque sí la canta. Aquí tenemos a mi buen Alex Tobar. Bienvenido, mi querido Alex. ¡Bravo! Yo no soy tan mía, tú ya soy mi vida. A mí me motivas, me fascinas. ¡Sáquelo! ¡Fuera! ¡Es tu fuera, compañía! ¡Fuera! ¡Tan provocativa! ¡Fuera! Tú dices, Filip, estás a tiempo de cambiarte. No, ya. Ya llegó el chacal. ¡No! ¡Fuera! ¡Ya chapió! ¡Desnudas al mirar! ¡Por la forma que sigue, por favor! ¡Tomas! Híjole, ¿cómo te explico? No, Dios mío. No, ¿cómo ayudarte, mi Alex? No. A ver. No, cariño. Ya. A ver, ¿qué pasó, mi Alex? Yo, a ver. Y no la callan. No, ya sé. ¿Cómo está? No manches. Hasta mucho sentimiento. ¡Bravo! 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 ¡Otra! ¡Échale, mi gallo! Pero, ¡que siga el bueno! Espérate. El bueno. Rose, a ver, estoy diciendo una canción de macho, de hombre. Tú ya soy mi vida. A ver, ¿qué es eso, Alejandro? A ver, mira, yo antes... Antes que otra cosa, independientemente que sea del barrio, yo soy una persona muy educada, arrancaré saludando a las damas, a Rosy, por supuesto, a Alex Moreno, también le mando un fuerte abrazo. Con el Fernán tengo unas diferencias que creo que podemos ir disipando en algún momento. Gracias, Filip, porque es de sabios cambiar de opiniones y es de sabio reconocer qué es lo bueno, ¿no, carnal? Y mi Julius de toda la vida, carnal, mira, aquí está lo que me mandaste para vocalizar. Yo sé que la gente de Productora 69 está nerviosa. Bueno, se trajeron hasta el perro, carnal. O sea, ve. Claro, aquí somos todos, el niño Roque tiene que estar presente. No, aquí claro. Viene también por acá. Es el estelar. Hoy para cantarle un tiro al Roque, por supuesto. Porque si lo llevan a clases de natación, Chloe está aprendiendo a manejar porque ella no se va con niñerías, ¿no? Ella no y aviones, ¿no? Sí, el helicóptero. El helicóptero anda piloteando. El helicóptero. Y mi Fer, qué gusto conocerte, carnal. ¿A qué saben mis babas? Ahora son hermanas. Ay, ahora son hermanas. Ya somos hermanas mil de brothers. Big sisters. No, bueno. Oigan, pues miren. Todo tiene dos caras de la moneda, ¿no? El bueno y el malo. No, mira, Rosy, yo desde que empecé a cantar, la verdad, te diste a la tarea de estropear mi interpretación. Tengo que decirlo con mucho respeto. La verdad, sí me sentí ofendido.
creo que el jurado, yo no sé quién lo compró, pero esto me está sonando como si a Lotti cuando perdió José José en 1971. Ay, no, siento que no, ya me robaron, ya me robaron de entrada, la neta. Y lo del Philip se acaba de quemar. Dice, pues ya sabemos quién va a ganar, entonces ya para qué venir. Oye, si yo no soy Lupita Jones, no, yo no me dejo comprar, ni compro no la corona, ni nada. No eres Lupita Jones. No, más bien es a Tallones. Ya es tiempo y ya es momento. Ya terminó su producción, ya está más que lista, medias, tacón alto, peluca de Daniela Romo. Nada más ya, ten cuidado, George, con los dos tobillos, no te me vayas a tropezar. ¿Cuatro? No, si estuvo practicando, ¿desde a qué horas? Si son 4, 2 y 2. Bueno, es que yo hablaba del pie derecho. Y sus 12 dedos, pero lo bueno que tiene 6 dedos en cada pie, porque si no se iría chueco. Sí, hasta eso. Son los juanetes. Y sus chingados dedotes de salchicha. Que son de casero, tú. No. Oigan, pues aquí está, en esta noche de duelo, duelo de titanes, duelo de vestidas, duelo de las mejores voces. Aquí, eso, redoble, por favor, señores. Sí. Sí, lo que sea de cada quien. Oye, pues si no, ya va a venir la quincena y aguinaldo, pues, aparte de ¿a todo. Poco? Oigan, no, oígame usted. Oigan, pues aquí se los presento una voz. Pues no muy buena, la verdad, ¿no? Bueno, una cara. Oigan, pues no, ni modo de echarle mentiras a la gente. Pues también imagínate, lo presento como Tania Libertad y sale él y me van a apedrear ahorita. No. Que la mujer que nació para cantar. Ah, la mujer que nació. Pues digamos que la mujer que nació. En ya el después baño. Manuela Torres fue la que cantó. Oigan, no sé qué sorpresa nos tenga, pero con todos ustedes esta noche, Jorgito Carvajal. ¡Bravo! Envidioso, Ale. ¡Ay, eso qué! ¡Ya no me sale! ¡Ah! ¡Cosme de Café Tacuba! Resulta que ahora nada valgo para ti. Después que en cuerpo y alma me he entregado a ti. ¡Ay, qué pinche horror! Que irte es lo mejor, después que te entregué toda mi vida, vida. Adelante, puedes irte, tú y tu amante que sean felices. Mentiroso. ¡Bravo! Resulta que ahora nada valgo para ti. Después que en cuerpo y alma me he entregado a ti, me pides y me vas, ya no te importo más. Después que te entregué toda mi vida, vida, adelante, tú y tu amante, que sean felices. ¡Mentiroso! Con ustedes... Y con mucho amor, los amo. Paperrayo. ¡Bravo! Ahora ya déjenles destapar aquí, esperen, hermanitas. Aplaudan, por favor, reina. ¡Eso fue un fraude! No. Gracias. No, la verdad, eso fue un fraude horrible. Yo me siento sumamente afectado porque Gigi se puso en primer plano. A mí me dejó a toda aquí, a toda su porra, apagó los micrófonos. ¿Para qué no traes tu stream? Yo pasé con mi producción, tú igualado. Oigan, hermanitas, con este Lula te puedo cantar una de Lola Beltrán. Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorón. Dicen que no dormía, nomás se le iba en puro tomar. Jotearse. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. ¡Ay!
cómo murió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Viene Ale, Pagueto. Cucurro, cucurro, paloma. Alex, cucurro, cucú. Eso, bravo, así, así, bravo, así. Bravo, magnífico, magnífico. No, oye, ay, no. Y eso que no tengo el streaming ahí yo moviéndole para que de porristas. No. Y tengo más personajes, hermanas. Así empezó la competencia. Ay, 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 ahora tengo más. Oye, ¿cómo están, hermanas? Saludos, y estamos muy contentos de estar aquí presentándoles quién es una, quién es la reina. ¿Alguna otra, algún otro comentario, Alex y Julius? Sí, que me recordaste. La reina del streaming también. Me recordaste a Imelda Miller, pero no por cantar bien, sino por borracha. Adiós. ¡Ay, ya no! ¡Que lo alcances! Y seguimos en nuestra pijamada anual. ¡Ay, también! ¡Adiós! ¡Órale! ¡Ay, como siempre estamos triunfando, hermanita! ¿Alguna duda? ¿Alguna duda de qué, Ana? Alex, Alex, ¿tienes ¿sí? iPhone 12? No, una pequeña pregunta, ¿tienes o sí o no? No, pero me... Adiós. No es cierto, Ale. Aquí no hay discriminación. Para que quites de tu vocabulario la palabra no. Julius, ¿sabes qué? En algún momento todos estos personajes, hasta el traidor este del Philip, sabía perfectamente bien cómo iban a hacer las traidor cosas. Por dos lados, por dos. Acá ya no cuentan con nosotros. ¡Ah! No, ya no, ya no. Que te dé el iPhone el Philip, ese era para ti, Alex. ¡Ah! Este es un Judas, es un Judas. Crucifícalo. No, adiós. Lo que pasa es que mi corazón es tan grande que alcanza para los dos grupos. Yo qué... No. Adiós. No, 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 muy buena conversación, Philip. Gracias, rey. Oye, Alex Moreno, deberías sí. hacer un tutorial para quitarte los calzones sin quitarte los pantalones. Es que no uso pantalones, Julius. Oh, ay, oh. Ay, sí, estuvo, no, muy sí. estuvo muy del Cirque du Soleil. Sí, aquí hacemos magia. Oye, pero yo, mira, a mí se me ocurre una cosa, y esto lo voy a proponer en este momento. Dices, ah, Alex, yes. Que quieres casilla por casilla, voto por voto. ¿Estás seguro? ¿Por qué no? ¿Sí, sí, no? Claro. Sí, ah, claro. Mira, aquí somos tu porra la está integrada por ti, Alex, Julius y Felipe Cruz, ¿no? El Philip. Pues los tres váyanse a contar. Adiós, que terminen pronto. Ay, vamos bien rápido el conteo, no. Lo bueno que no está nada manipulado, esto está claro. Ay. Por grilleras. No, pues yo no estoy diciendo nada. Ah, bueno, está bien. Grillero, Philip. Igualadas. Te vienen a pintonear a mí. Ay, no, qué fea. Ahí está la otra. Oye. Ahora la otra. No, gracias, bueno, Alex. I love you. Desde la madre España, por supuesto, en algún lugar del cielo, seguramente nos va a acompañar. Alex. Así que, ahí les voy. Antes de que cantes, échale. Para la trompa. Amor. Ay, tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar.
No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas, yo me quedo aquí. Lloverá y nada será tuya. Seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti. Alex, apunta mi número. Es hora para que se te quite, déjame ver. Voy a cantar la misma para que vean la diferencia. No. ¡Qué copiona eres, copiona! Necesitamos originalidad, eso también lo va a calificar el jurado. ¿Algún día anduvo de rubia la Durcal? Creo que sí. Ah, sí, la perra yo. Déjame quitar los lentes, aunque no vea para dónde voy a cantar. Alex. ¿Estás trompudo o quieres beso, Gigi? Pues lo que traigas. Tienes toda la boca llena de razón. Yo sabía que eras de las mías. A ver, ¿cómo empieza tu canción? Otra vez viene. No, yo no te la voy a soplar, fíjate. ¡Ándale! ¿No quieres un balcón? Ahí va, con mucho gusto, por supuesto. Ahí va. Prepárate, ponte, pero inspírate. Así como si estuviera, ya te va a presentar en este momento, Raúl Velasco. Ahí va. Te cierro el micrófono. Órale. Venga. Amor. Ya. Tranquilo, no te voy a molestar. ¿Qué más? Mi suerte estaba echada. Ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor. La vida es así. No es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Ya verás. Y nada será tuya. Seré la gata bajo la lluvia. Ahí viene. Y maullaré. ¡Bravo! ¡Ale! ¿Cervezas refrescos? ¡El estadoñero! ¡Ahí va el agua de riñón! ¡Ese señora! ¡Sí, ya, siéntese, señora! Ya vieron las ¡Además sus cervezas son sin alcohol! Mientras pues me voy preparando. Pues los tres... ¡Ay, ¿cuál? Vino Maléfica! ¿Es Angelina Jolie? ¿Alex? ¡Ay, sí, eres igualita! ¡Ay, ríete de tus nylos! ¿Cómo te atreves? ¡Qué bobo! ¡Tienen igual los labios! ¡Ay, qué loco, chicos! ¿Para qué me encanta esto, Philip? ¿Eh? Ay, no te oí. Adiós. Ya sigamos como siempre, hermanas. Así que ya estamos con
8,000 ya nos trajeron público. Pero ¿sabes qué? Que ya regresé porque aquí hay uno muy bueno. Dice María Lu que a don Alex se le arrugó, que ni los 2 centímetros le funcionan. Pues estás así viendo, al don Alejandro lo tiene arrugado como desde hace 35 años, ¿no? Pero de 23 centímetros. Pues sí, pero quedó de 1.5, don Alejandro. Arrugado de 23. Oye, pero para adentro, ¿no? Te digo. Ahí está, y con nosotros, Felipe Cruz, el Philip. Philip, querido. No, pero ponme a miñeros porque me van a hacer los coros, si no, pues cómo. Que las Big Metra. Oye, yo quiero mucho a Philip, yo quiero mucho a Philip y está de nuestro lado, pero ¿quién invitó a Platanito Región 4? Ándele, ándele, todavía de que lo voy a hacer para que ganes todavía. Ay, yo ni la Boriel. Que es Amanda Miguel, entiendan. Ay, de veras. ¿No eres Celia Cruz? ¿Eh? Celia Cruz. Amanda Miguel es. Ah, no eres Amelita Salinas, no van a ser. Oigan, olvídenlo ya, la que habíamos quedado ya no. Ahora va a ser Dongo le dio a Borondongo. Borondongo le dio a Bernabé. Bernabé le pegó a Muchilanga, le echó a Borondanga y le quiche a los pies. ¡Monina! ¡Hombros! ¡Bravo! Para que hagan su gran presentación. Nos vamos, los dejamos solos, les dejamos el escenario para que lo revienten. Productora, adiós, reina. Adiós. Guapísima. A ver, se tienen que lucir, porque si no ya nos están llevando de calle y todavía ustedes no se aplican. ¿Cuál de calle? ¿Cuál de calle? No, 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 la ventaja es mínima, la ventaja es mínima. Es como el discurso así sobre los Pumas. A ver, échele, pero con sentimiento, con sentimiento. Ya sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí. Que al tiempo al lado mío es un capítulo concluido sin final feliz. Yo sé que esa mujer a quien le das lo que jamás le debiste darme a mí. Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad. Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más. Tal vez yo deba y no rogarte más. Tal vez deba dejar con toda dignidad que vivan su romance en paz. No sé quién de los dos es el que está perdiendo más. No sé si te das cuenta con la estúpida que estás. Yo sé que no podrá quererte como yo. Así no te amará jamás. ¡Jamás! ¡Jamás! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ya! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Y ya lo ves! ¡Y ya ahí lo está! ¡Ves! A ver. Locales, a ver. ¿Sabes cuál era, Philip? ¿Sabes cuál era? Ya me acordé cuál eres. No, parecía la de la tartamuda también. No, ya. De aquí. De aquí fue. Bien pegados. De aquí fue pase directo a la gran final. Ya no hay duda, no hay duda. No, Ross, no. Así estás como hace ratito bien dije. Bien dolido con esa canción, no. Fue directa para alguien y tú sabes ese alguien quién. Tú sabes con la estúpida ¿quién? Que estás diciendo. Yo sé que no podrá quererte como yo. Así. Así no te amará jamás. A ver, vamos todos juntos ahora para apoyar la canción del equipo contrario. Va. Sí. La de la estúpida. Viene Philip. No sé si te das cuenta con la estúpida que estás. Yo sé que no podrá quererte como yo. Así no te amará.
Oigan, si por alguna razón si por alguna razón llegan a ganar ustedes, es fraude. Ya, decidido. Sí, 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 Rosa María, ya, ya. Está muy claro, Filip. Sí, ya, 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 esto no, no, no. Que el público vote por quiénes somos los mejores. No, no, arrasamos como el peje en las últimas elecciones. No hay duda, no hay duda, sí. No, 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 no. Oye, pobre Roque, güey, parecía ya perro asustado en feria de pueblo. A ver, siguen ustedes. Siguiente round. Ya terminamos el concurso porque Roque ya no quiere saber. Ay, mi amor, te dije con mucho sentimiento, rey. Te anda reconociendo con los cuernos. ¿Sí es mi mamá o qué? A mi papá, el Alex, ya lo oí, pero a mi mamá ya. Con esos cuernos, ¿será o no será? Ya la volteó a ver como diciendo, ya no te tragues mis croquetas. Seguramente debe ser por Dog Chow. Oye, George, que dicen que ya sus perros se asustaron. Fue a mí lo que me ofendió mucho, que nos echemos una de Lucía Méndez, la del buen pie. No, creo que esa fue la que causó todo. Del buen piedorro. Ay, yo, ¿qué? ¿En qué te puedo servir? Soy yo, dice. Me hablabas, Alejandro. Le dice Lucía. En el año 1620. Sí, hermanita. Mete, va. ¿Cuál? Ahí va, venga, venga. A ver, una viene. Última mirada. Un silencio que no acaba. Una lágrima que brota y tú diciendo adiós. No te vayas todavía, que aún está naciendo el día. No te vayas, vida mía, que sin ti no hay luz. Por ti enamorada de ti. Enamorada, amor, ya no soy nada, no quiero perderte, por ti, enamorada, amor. Ay, tú es toda manga, ¿eh? ¡Bravo! Alex. Ay, ya, qué fastidio. ¡Bravo! Se van y como que todo se relaja. Sí, pues sí ponen de malas, don Jorge, en serio. Ay, ya, vaya, Alejandro, váyase a dejar. Corra, ya. Adiós. Yo la verdad. Pusieron de malas a don Alejandro. Pues también no le dieron sus chochos de árnica antes de venir al programa. Ven cómo son de quebradas y según ellas eran activas. Pero no, salieron más quebradas que una. Con las mismas cirugías. ¿Cómo empieza la macumba? Ahí les va. Síganme, ustedes síganme. Véngase, muévanse. Movidos. Es bella, igual que una estrella. Espérate, todavía no. Ahí va. Para que agarren ritmo allá en su casita. Ay, bueno, vamos, me voy a grabar. Si estás bien oscuro. Ahí va. A ver, mira, a ver, espérate. A bailar. ¿Dónde está tu mano derecha, Alex? Vamos a bailar. Ay, sí. Ay, órale. Léelo, bobo. Es que todavía no empieza la parte. Derecha, acá. Tú tienes. Ah, pues sí, pues estoy a la derecha. Don Alejandro, una. Sí, vamos, dos, vamos. Tres. Con todo.
Ella es bella, bella, y a los hombres los vuelve de seda. Las manos, Philip. Para tu mirada en el hombre que amo. ¡Muévete, Fernan! El hombre que amo, nada la detendrá por ganarlo. Macumba. 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 La reina de mi amor. Ay, no es la reina de mi amor. Ay, bueno. ¿Del Congal? Esta vez no valdrá. Tu maquillo es la de mamá con Macumba. ¿Qué me dejaron solo? Estaba cantando unas cumbias al lado del el otro. Astro. Pelo. Ahora que la reina del lugar. A ver, échate un Ricardo, Julius. Ricardo, Ricardo, chipotle, con chile. Dice Ricardo, no chile. Ah, bueno, Ricardo, Ricardo. Oigan, pues ya nos vamos y nos vamos a despedir con un señor San Jerónimo para que nos lleve las buenas vibras a todos en sus casas. Ay, ahora... Venga, venga. Ya nada más falta que... Oye, George, nada más falta que salgas como Verónica Castro y haciendo tu rosario. Oiga, pero sí saben, bueno, tú, Julius y Alex, ¿sí saben para qué se usa el señor San Jerónimo o no? No, no, no. No, no, por eso dije. ¿Ni saben lo que es o qué? Tampoco. Ay, más lelo. Por eso no entendieron. ¿Ves cómo no leen esto? Tipo, Philip, no, pues yo tampoco sé qué es ni para qué sirve. Señor San Jerónimo, de Dios fuiste enviado a librar las almas que están en pecado. Ya se va, se va. Se va nuestro Alex. Se va con Julius, compañero. Se va Loñerito. Dile, dile adiós, Ñerosa, aburrido. Ay, ya llegué el par de pielos. Se va. ¿Te vas con ellos, mi hijo, te quedas? No, yo me voy con ellos, mi George. Sí, ay, pues a disfrutar. Yo, oye, tengo que disfrutar el triunfo. Ay, oye, gran triunfo. Oigan, ah, pues el triunfo. Gracias a ti, George. Muchas, muchas gracias. Gracias, George. Gracias, Alex. Fernán. Gracias, gracias Rosy. A todos. Gracias, Fernán. Mucho gusto. Saludos, Alex. Te queremos. Gracias, gracias a todos. Gracias. Gracias. Que se conecte. Suerte, suerte. Gracias, gracias. Gracias. Besos. Pásenlo bien, gracias. Julius. Gracias. Gracias. No puedo. Gracias. Fernan, don Alejandro, gracias, gracias. Gracias. Bien. Rose, gracias. Besos. Fernan, Alex, gracias. Bravo, bye bye. Bravo. Bye. Hola, hola.